Doctora Diana, bienvenida a Jumbo Valle, buenas noches. Hugo, buenas noches y a todos los televidentes que visitan la página Jumbo Valle. Bueno, doctora, cortico y sustancioso, ¿cuál es el significado real de este fallo de tutela a favor de esta comunidad? Primero, pues es un fallo histórico, afortunadamente después de 3 años se resuelve la situación de la comunidad de San Marcos, específicamente la vereda Manga Vieja, en darle una reubicación frente a la afectación que tuvieron por la avalancha en el año 2007 y 2008. La implicación, pues un fallo muy positivo por parte de las dos jueces civiles municipales, donde se ordena la adjudicación de las viviendas a cada una de las familias afectadas, son 20 familias listadas en los censos que fueron objeto pues en el momento de la avalancha. Para nosotros como personería gratificante, lo otro es que se reconozca a la comunidad de la vereda como comunidad afro, se pudo probar, digamos, la parte histórica de este corregimiento, de esta vereda, de que efectivamente debe garantizarse la parte de la cultura, la parte de sus tradiciones, la parte de su apego, digamos, al tema agrícola de la zona rural, y estaremos allí atentos a cualquier situación y a las, digamos, requerimientos que tiene ya el municipio para resolver. Tiene 6 meses para adjudicar las viviendas, tiene 48 horas para reubicarlos, darles alimentación, vestuario, salud, garantizar la cobertura en salud y en educación para la comunidad del corregimiento, las 20 familias, y tiene obviamente también que garantizar una consulta previa en el reconocimiento de comunidad afro, donde se les consulte a ellos la decisión que más opta la comunidad para la reubicación y garantizar así sus derechos, y obviamente nuevamente entregar todos esos derechos que habían sido vulnerados desde el año 2007. Doctora, una pregunta, ¿quién hizo la representación legal de esta comunidad ante el juez o el juzgado? Efectivamente fue la personería la que visitó a la comunidad, la que obviamente verificó que a pesar de unos diálogos que se tuvo con Invijumbo no pasó de ser diálogos, y lo que se buscó fue una respuesta definitiva a la comunidad, que hoy ya la tenemos con 2 fallos de tutela garantizando todo lo que tiene que ver en derechos de la comunidad afectada, y la comunidad que hoy se ve en restablecimiento de verdad y frente a una credibilidad del Estado de que sí les va a garantizar sus derechos. Doctora, felicitaciones entonces por esa labor, Hugo, cumplida. Y esto es la... Colombia, Juzgado Primero Civil Municipal, Jumbo Valle, oficio número 622, Jumbo, 16 de junio de 2010. Doctora Diana Milena Franco Atortúa, personera municipal, Jumbo Valle. Referencia, acción de tutela. Solicitante, Diana Milena Franco Atortúa, agente oficiosa de los señores Luis Mila Collazos Martínez, Juan Carlos Quintero Yela, Roger Dávila Puertas y Nancy Vergara. Solicitado, municipio de Jumbo e Invijumbo. Erradicación 2010-00261. 2010-262, 2010-263, 2010-264. Dentro de la referida acción de tutela se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte resolutiva dice: juzgado ¿cómo es su nombre? Carlos Arley, ¿cuánto hace que está en esta situación? En mérito de lo anteriormente expuesto, el juzgado primero civil. 3 años viviendo así en la caseta comunal. En nombre de la República y por... Bueno, ¿para ti qué significa este fallo a favor de ustedes? Tutelar los derechos invocados por la señora personera municipal, doctora Diana Milena Franco Atortúa, en calidad de agente oficiosa de los señores Luis Mila Collazo Martínez, Juan Carlos Quintero Vela, Roger Dávila Puertas y Nancy Vergara, contra el municipio de Jumbo e Invijumbo, tales como sus derechos individuales de vivienda digna, dignidad, intimidad personal y familiar, saneamiento ambiental, trabajo, derecho de los niños, derecho de las personas de tercera edad, arraigo, honra, salud, igualdad, derecho de las madres cabeza de familia, derecho de los... Asimismo, como colectivos, propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, ambiente sano, conservación y administración de sus recursos naturales, realización de la consulta previa en caso de medidas que les afecte directa y específicamente como comunidad. Segundo, ordenar al municipio de Jumbo y a Invijumbo la reubicación y la adjudicación inmediata. Tercero, con ordenar al municipio de Jumbo, representado por el alcalde municipal de Jumbo, que mientras se reubican a estas familias y hasta tanto se logre restablecer socioeconómicamente, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la presente sentencia, se coordine con las autoridades nacionales y locales responsables de acciones pertinentes, oportunas,
que a estas familias reciban la provisión adecuada y suficiente de agua potable, alimentos, vestuario y demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia, así como asegurar el goce efectivo de sus derechos a la educación y a la salud. El alcalde municipal también deberá coordinar con las autoridades pertinentes la entrega de las ayudas o auxilios necesarios que aseguren a los accionantes una vivienda que cumpla con condiciones de dignidad y salubridad. Así esta sea de carácter temporal en el área rural, previa consulta con la comunidad, en un plazo que no podrá exceder a los 15 días siguientes a la notificación de este fallo. Cuarto, desvincular a Planeación Municipal, Consejo Municipal y la CBC por lo antes expuesto. Quinto, en caso de no ser impugnada, remitir a la Honorable Corte Constitucional con sede en Santa Fe de Bogotá para su eventual revisión de conformidad con el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. Sexto, llevar a cabo por la Secretaría la notificación en la forma y términos que establece el artículo 30 del precitado decreto 2591. Cópiese, notifíquese y cúmplase la juez Lucy Esperanza Ramírez Betancourt, firma secretaria Luz Ángela Ramos Ley.